Ahí se está inflando, claro. Se está inflando también ella. Puta, voy a mostrar yo. Viene para acá. ¿Pero tú? Acá vamos a ir. Estaba yo. ¿Está bien? ¿Otro más? ¿Sí? Un poquito de atención a los vecinos que todavía quedan, sabemos que varios se han ido. Queremos anunciarle con harta alegría, con harta satisfacción, que tenemos por primera vez, lo vuelvo a decir, de tantos años, a una autoridad recién electa en nuestra comuna. Él, el año pasado, al vernos tan entusiasmados, dijo, yo cuando sea alcalde, no solamente voy a venirlo a ver, sino que voy a impulsar en la comuna la posibilidad de que la gente ilumine sus casas y sus vidas. Y hoy día, con alegría, tenemos a nuestro alcalde electo en esta casa, en este lugar, en este barrio, cumpliendo su promesa. Yo por eso... Ya también vamos a hacer un saludo. Por favor, y esto extensivo, porque esto no es una casa, es una cuadra completa, es una vecindad. Así que todos estamos involucrados, Cristian, para que tú sepas. Así que por esa razón, quiero invitarlo a todos los vecinos, a todos los amigos, a un saludo. ¡Salud! Y por supuesto el micrófono está abierto si él quiere decir algo, ¿no? Es medio inalámbrico, ¿no? Veo que te está cambiando. Claro. No. Bueno, yo muy, muy breve, la verdad es que tenemos este barrio del año pasado. Nosotros pasamos muchos años por acá. Y hemos visto que todos los años se suman más y más vecinos. Y se entusiasmaron con esta idea. Y yo efectivamente les dije el año pasado que soñando también un poco, de que la idea nuestra era, efectivamente, si llegamos a ser alcalde, era promover esta idea en todos los barrios. Y como tenemos buena comunicación con algunos emisarios, que nos recuerdan permanentemente, así que estábamos dateados que hoy día era la elaboración. Así que quisimos traer incluso una cámara porque vamos oficialmente, a partir de hoy día, el municipio de Maipú va a promover esto como una iniciativa a nivel comunal. Y de hecho, esta semana lo vamos a lanzar a través de distintas imágenes. De hecho, probablemente venir esta semana, como lo hicimos el año pasado, con algunos medios de comunicación.
porque vamos a promover desde este barrio, vamos a promover hacia otros barrios. El año pasado ya logramos entusiasmar a la ciudad satélite, en el sector Loero, entonces hay varios barrios. Pero este año además vamos a generar también, porque el año pasado no lo pudimos hacer con todo, porque el municipio no le contamos la idea, pero no nos dieron mucha experiencia. Pero este año, por cierto, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho. Y vamos a hacer un reconocimiento este año especial a este barrio. Vamos a hacer un reconocimiento especial a este barrio, a los propietarios. No les vamos a decir qué vamos a hacer, pero les vamos a decir que algo vamos a hacer. Para que quede algo para la imaginación, ¿no es cierto? Así como las luces. Así que agradecerle. El año pasado se lo agradecí. Le agradecí a todos porque la idea, más que decorar una casa, la idea que a mí me gustó mucho es sacar la Navidad hacia afuera de la casa. Es sacar la Navidad afuera con tu vecino, en la calle. Yo el año pasado estuvimos aquí varias veces y es impresionante cómo vienen de tantos vecinos de otros lados a ver lo que los vecinos de acá hacen. Porque en definitiva la Navidad es eso. La Navidad no es estar encerrado en su casa, sino que la Navidad también es abrirse hacia afuera. Y esto es lo más bonito que hay porque los niños se ilusionan. Es una magia. Pero la magia de los niños es lo especial. Y por lo tanto, yo quiero hacer un brindis también por todos los vecinos de este barrio. Y qué bueno que tenemos este barrio porque a partir de ahora, quién sabe, a lo mejor de aquí a 4 años más, durante estos años vamos a promover tan fuerte esto que vamos a tener una Navidad y un Maipú que va a ser mucho más próspero en vecindad. Así que yo también hago un brindis por todos los vecinos de esta cuadra, particularmente de esta casa, que de aquí vamos a lanzar oficialmente este programa de luces navideñas en Maipú. Así que salud por todos. Saludos. ¿Usted qué le pidió que quiera afuera? ¿No se acuerda? Sí, no tiene razón. Mira.